Ayer tuvimos un día largo, bastante bueno en lo personal a nivel decisiones. Me sentí muy cómodo y muy satisfecho con las decisiones. Y los últimos dos niveles hubo manos que tuvieron un desenlace malo. Un flip que se perdió y una mano muy, muy, muy dominada. Un par de jotas contra un par de dieces que vamos ganando. Muy contentos y vuela el 10 en el turn y nos mandó a descansar. Así que hoy, juntando energía para encarar el día 1 de nuevo. Y vos, Yayo, ¿qué onda? Vas a jugar un torneo en vivo, hablando en serio. Y estás jugando 10, 11 horas. Y estás en el último nivel y te toca, lamentablemente, quedar afuera. ¿Cómo se labura eso? Y en principio un poquito es duro, porque ya van 2 días, digamos, que venimos jugando casi 12 horas por día y no pasar de día como que molesta un poco, porque hay que arrancar de cero otra vez, pero bueno, es resetear la cabeza acá con los chicos, un matecito, la piletita, el solcito y arrancar de vuelta. ¿Se hace una pequeña charla hubo una pequeña charla anoche? Sí, hubo un poco de reflexión, repasar un poco las manos, a ver si eran de estándar o cometimos algún error, porque puede pasar que cometamos algún error, entonces hay que charlarlo un poco lo técnico, un poco la cabeza para estar bien y así. Y un poco de catarsis, ¿no? Obvio. ¿Cómo se están sintiendo igual en las mesas? No, la verdad me estoy sintiendo muy cómodo. Creo que estoy teniendo buena lectura sobre los rivales. Estoy jugando muy, muy sólido bien, así que tranquilo, hay que seguir. Es todo así. Como lo charlamos en el documental con Migue, haciendo todo lo que conlleva estar a la altura que uno quiere estar. Después, bueno, si las cartas vuelan, eso es como cuando el Diego mira la moneda contra Inglaterra, que lo mira el jugador. Lo que no depende de nosotros no está al alcance. Así que bueno, seguimos dando lo mejor. Ahora vamos a entrenar un ratito y a seguir. Que se va a dar si estás haciendo las cosas bien, estás haciendo todo, se va a dar. De que ganes, que quieras ganar, no sé, te pongas un objetivo medible, no sé, por decirte un número redondo. Y el equilibrio personal habla un poco de lo que te decía antes, el estar organizado, que es fundamental para mí. El tiempo, tanto el tiempo profesional como el tiempo personal, porque conlleva, te nutre, te retroalimenta. Porque si vos disfrutás tu tiempo libre, te retroalimenta para descansar, para relajar. Y querés volver con más energía después, ¿no? Más que nada en lo mental, estar bien sólido en lo mental. Que sí. Sí, después conlleva cada uno, si quiere, bueno. Yo, por ejemplo, ahora arranqué la psicóloga o el coach mental con Migue. Que es claro, después también apoyarse en quien quiera, ¿no? En eso del equilibrio personal para apoyarse, no sé, lo que uno le haga bien. Ya sea una religión, la meditación, una persona, un amigo, llevar todo eso. Medio ambiente. Y el medio ambiente es clave. O sea, yo lo tomo el medio ambiente como... Bueno, el medio ambiente... El ambiente en que te rodeas, decimos. En eso, en las personas que me rodeo, por ejemplo, causalidad que estoy ponerle ahora yo, ponerle en mi caso personal, de diciembre que me vine con Che con los chicos, y estoy en un medio ambiente que estaba buscando, ¿no? Sí, en cuanto a lo profesional. No, esto es personal. Como tarea claro, así. Esto es personal, ¿qué significa para vos?
dentro de lo profesional, de che, contagia eso, compañerismo, o sea, del ámbito laboral, el medio ambiente es fundamental. Sí, yo creo que, el ambiente profesional en el que nos rodeamos es algo que te nutre mucho y te ayuda a ir por el buen camino. Y aparte estar en grupo, nos retroalimentamos nosotros, ahora nosotros estudiamos juntos. Ver el ejemplo de los de arriba. Claro. Y después el medio ambiente. Que solamente no predicamos la palabra, sino que también lo hacen. Exacto. Con la acción. Y eso es muy importante. Y el medio ambiente también después, en donde, no sé, poner en tu oficina, cómo está tu oficina, cómo querés motivarte para que esté bien tu oficina, porque no puede estar, digamos, ahora porque estamos así y estamos en el hotel, pero después... La oficina tiene que estar, la limpieza es clave para la limpieza, el orden física para mental. Y después, bueno, después las personas con las que te rodeas, después, ¿no? Es la vida que te retroalimenta, para que la vida en el momento en el que esté cada uno. Todos tuvimos momentos de inmadurez, de cuando éramos más chicos y ahora estamos en otro momento. Yo en otro momento ya pasé por ese y ahora quiero otras cosas, ¿no? Y estoy decidido y disfrutando también, ¿no? A veces uno es como que un día estás muy bien o entras en el famoso estado de flow y que te sentís pasa que, todo. Que estás bien, que estás jugando bien y papá estás 9 horas jugando y no se te hicieron pesadas. Para mí es el equilibrio. Y sí, obvio, si uno quiere ser mejor, darle más foco un poco más al estudio y a grindear más horas, obvio, ¿no? Al otro día vos tenés que grindear, ¿no? Sí, querés grindear. ¿Y tus amigos van a salir a jugar? No voy. ¿No vas? No, obvio. Es así, hay que Pero, salir. Claro, ¿no? Pero poner el sábado... hace mucho que no los veo y... Nos juntamos, sí, obvio. No, vas a grindear el domingo y tampoco estás grindeando 100.000 días. No, es el equilibrio. Juntos, un grupo, y nos podemos apoyar. Y sabemos que se puede. Y está organizado también de una manera con los de arriba que somos una estructura sólida, que eso no me pasaba antes, ponerle cuando estaba con otros backers, de decir la profesionalidad y el bien encaminado que está todo, ¿no? Están todas las herramientas y como unos cálculos también, ¿no? En esto lo hacemos del spin. Estamos en un lugar muy, muy bueno en Chechek. Porque es una estructura. Por la estructura y por, digamos, a lo que nosotros nos dedicamos, que son los spin ultra. Claro, y se puede saber con un simulador de cuándo van a llegar esos resultados y cuándo, en qué parte de la... Te explicaba de lo de la campana de Gauss, de en qué parte de la campana te toca estar, ¿no? Básicamente nosotros podemos ponernos un objetivo de volumen y más allá de que la varianza afecta, saber cuánto dinero podemos generar. Exactamente. Claro. En cambio, en torneo eso no pasa. Claro. Es lograr ese 100% de control. Desde ese lado lo mirás el equilibrio. Ese. Claro. Claro, depende de qué lado lo mire cada uno también. Claro.